Bienvenidos, continuemos con el módulo Cartas Generales. Vamos a orar, amados hermanos. Dios, te damos gracias nuevamente por un nuevo día, Señor, que tú nos has dado, por la salud, por la vida que tú nos das. Padre amado, te pedimos en este día que tú nos guíes, hables en nuestros corazones a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, más de ti. Enséñanos también a aplicar cada lección que aprendemos, Señor, en nuestras vidas, a ponerlo en práctica, Señor, te rogamos. Que dispongas así nuestros corazones para un día más, Señor, aprender de tu palabra. Así te encomendamos a que se dé el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte de la carta a Santiago, esta primera parte, ¿no? Y bueno, vamos a ver en esa carta de Santiago que esta epístola pues fue dirigida a judíos cristianos, ¿no? Santiago presenta cómo la fe está integrada a la experiencia práctica diaria, recalcando que la verdadera fe produce la acción de la palabra. La verdadera fe producida no producirá ella frutos, también se demostrarán en acciones y hechos. Esta carta se debe considerar como una vía práctica del cristianismo, aunque solo se menciona a Cristo dos veces. Es una lección de contrastes entre pruebas útiles y perjudiciales, sabiduría genuina y falsa, fe verdadera y falsa. Santiago, con su devoción a afirmaciones directas y penetrantes acerca de la vida sabia, nos recuerda el libro de Proverbios. Tiene un énfasis práctico que destaca no el conocimiento teórico, sino la conducta piadosa. Santiago escribió con un deseo pasional para sus lectores, para que ellos fueran obedientes sin reserva alguna a la palabra de Dios. Él complementa el énfasis del apóstol Pablo de la justificación por la fe con su propio énfasis en el fruto espiritual demostrado, demostrando así la fe verdadera. Como título, vamos a ver que Santiago, al igual que todas las epístolas generales, a excepción de la carta a los hebreos, lleva el nombre de su autor, que es Santiago. Santiago, siervo de Dios, comienza diciendo, ¿no? Y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos, ¿no? Versículo 1. Podemos ver, ¿no?, lo que nos dice. Ahora, el autor. Se puede observar que hay cuatro hombres, ¿no?, que se llaman Santiago en el Nuevo Testamento, de los cuales solo dos son candidatos para ser los autores de esta epístola. Nadie ha considerado seriamente a Jacobo, el menor hijo de Alfeo, o a Jacobo, el padre de Judas, ¿no?, el Iscariote. Algunos han sugerido a Jacobo, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, pero él fue martirizado demasiado pronto para haberle escrito. Eso deja únicamente a Jacobo o Santiago, el medio hermano más grande de Cristo, el hermano de Judas, y quien también escribió la epístola que lleva su nombre, ¿no?, de Judas. Inicialmente, el apóstol Santiago había rechazado a Jesús como Mesías, pero más adelante él creyó, nos dice 1 Corintios 15:7. Él se volvió el líder clave en la iglesia de Jerusalén y siendo llamado una de las columnas de esa iglesia junto con el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Como destinatario tenemos, los destinatarios de este libro eran creyentes judíos que habían sido dispersados posiblemente como resultado del martirio de Esteban, pero lo más probable es que se debió a la persecución bajo Herodes Agripa primero, recordemos en el libro de los Hechos. El autor se refiere a su audiencia como a hermanos, 15 veces vamos a verlo, el cual era un epíteto, ¿no?, común entre los judíos del primer siglo en llamarse hermanos. No es sorprendente entonces que Santiago es judío en su contenido. Por ejemplo, la palabra griega traducida congregación es la palabra que significa sinagoga. Además, Santiago contiene más de 40 referencias al Antiguo Testamento de 20, ¿no?, y 20 al Sermón del Monte. Los destinatarios, en sentido estricto, pues son los cristianos judíos del primer siglo,
que residían en comunidades gentiles fuera de Palestina y todos los cristianos de todas partes. Fecha probable en que se haya escrito este libro o carta. Bueno, es más o menos data entre los años 44 a 49 después de Cristo. Como marco histórico, esta carta expresa la preocupación de Santiago por los cristianos perseguidos, que en alguna oportunidad fueron también parte de la Iglesia de Jerusalén. El autor se presenta, ¿no?, en el saludo de apertura como Santiago, pero no se identifica como apóstol. En el Nuevo Testamento se mencionan cuatro personas con este nombre, pero fue Santiago, hermano de Jesús, recalcamos, y de Judas, ¿no?, quien escribió esta carta. Es interesante seguir el desarrollo de Santiago en la fe. Al principio él rechazó las declaraciones de Cristo, recordemos en Juan 7:5. Después recibió una visita de Jesús resucitado, 1 Corintios 15:7, lo cual tal vez resultó en su conversión, porque más tarde él se encontraba entre los creyentes que aguardaban la promesa, ¿no?, de la venida del Espíritu Santo. Llegó a ser líder en la iglesia de Jerusalén y presidió sobre el primer concilio, ¿no?, de la iglesia. Unos años después, el apóstol Pablo lo visitó, recordemos en el libro de los Hechos, y Santiago escribió esta carta del trasfondo de su herencia y rica experiencia en la obra pastoral. Fue martirizado por su fe en el año 62-63 después de Cristo. Versículos claves de esta carta, pues tenemos el capítulo 2, versículo 20 y 26, ¿no? Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso nos dice, ¿no?, el capítulo 2, versículo 18. Dentro de las palabras claves tenemos perfecto, obras, fe, hacer y juzgar. El propósito era poner al descubierto las prácticas hipócritas y enseñar una conducta cristiana correcta. Santiago nos habla de una fe que obra. El mensaje de Santiago desafía al pueblo de Dios a una fe relevante. El evangelio cristiano no es estrecho, sino que hace sus demandas sobre la totalidad de la vida humana. En la enseñanza del apóstol Pablo vemos que la acción de Dios en Cristo para la salvación de los hombres resulta en la acción del creyente en Cristo en la respuesta a la acción de Dios. Pero el método de Santiago es diferente. Su carta está llena de mandatos que dan por sentado que ha habido una experiencia. Santiago presenta al lector las demandas prácticas del Evangelio. Por eso su escrito tiene tanto que ver con la vida diaria y no deja lugar al escapismo moral ni a las especulaciones teológicas. Frente a las afirmaciones del autor, solo nos queda actuar o no conforme a las demandas del Evangelio. Características particulares. Se ha dicho que esta carta se basa en el Sermón del Monte y, examinándola con cuidado, comprobamos que ¿no?, hasta cierto punto esa sugerencia se justifica. En conclusión, podemos decir que Santiago es la contraparte, ¿no?, en el Nuevo Testamento de la tradición judía de la sabiduría ahora a la luz de las enseñanzas de Jesús. Aunque Santiago se lee en ocasiones en contraste con el apóstol Pablo, tanto Santiago como el apóstol Pablo están de hecho absolutamente juntos en el punto crítico presentando por Santiago a lo largo de la carta, es decir, que la primera cosa que uno debe hacer con la fe es vivirla. De esa manera habríamos concluido con esta lección en la primera parte de Santiago. Gracias, Padre, te damos nuevamente por permitirnos, Señor, llegar hasta acá y llevar esta lección que tú, Señor, nos muestras a través de tu palabra en la Biblia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas continuar en la siguiente clase y nos llenes de bendiciones en el transcurso también de la semana. Gracias, Padre. Así nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén.